Por mamacita, por más premio juventud. Ya os dije que iba a colgar 4 o 5 cancioncitas de premio juventud. Y en este caso vamos a colgar la canción de Becky G con el Alfa Fulanito. Esto es un mambo, mambo electrónico. Es lo que antiguamente se conocía como electrolatino. Está en ese rollo, está en ese camino. Y pues nada, suscríbete, dale like, toca la campanita. Por aquí abajo os dejo el Twitter en la caja de comentarios. Está el link a la descripción del vídeo y mis redes sociales para que me pidáis vídeos. Que tranquilos, que continuaremos con. Obviamente, continuaremos con las peticiones, con la música que me queráis, que aquí mandáis vosotros. Pero a mí es que me apetecía hacer un especial Premio Juventud y punto. Vamos a escuchar la canción, vamos a ver qué tal está el tema. Becky G, ya te digo que está muy bien. Dentro vídeo. Mamacita. Ya. Te va a gustar. Mamacita. Con bandera, como él consigue de mí lo que quiera, que de partida desde la primera. Haciendo lo que no hace cualquiera y no sale tan bien. ¿Veis? Ahora quiero que os fijéis en cómo entra la base. Pues espero que pongan la misma base y no me hagan aquí un cambio raro, porque si no, no lo podré explicar. Pero es base de mambo, pero en vez de estar tocada con instrumentos, está computerizada. ¿Veis? Hola, es mambo, la versión es. Lo gastamos los chavos que tengo en la tarjeta. Vuelvo a lo que aprieta, nieta. Me pongo bonita, me pongo coqueta. Solo para ti porque quiero convertir que todo nos vea. Esto para que la gente que diga que Becky G no canta bien. Aquí el resultado es prácticamente el mismo que el del. Que el del vídeo, o sea, y del disco, que la grabación, me refiero. O sea, prácticamente el mismo, menos el principio. ¿Y por qué? Porque el principio, otra vez, la misma historia de siempre. No es que no tenga autotune, es que está cantado en otro tipo de tono. Está cantado más lento y en otro tipo de tono. Entonces parece que es distinto, porque es distinto, ¿sabes? Solo para ti porque contigo. Pero ahora igualito que él. Toma. Cómo saldrá el alfa, ¿no? Y una cosa que me gusta mucho a mí de Becky G, a Becky G también la he visto yo en directo, y es que esta chica tiene un huevo de coreografías en la canción. O sea, en todas las canciones que tiene, tiene coreografías. Y esta chica no se queda sin aire, ¿eh? No se queda eso que no llega por culpa de la coreografía. Y eso está bien, ¿eh? Eso es un detalle importante. Eso es de alguien que sabe cantar. Y si ahora el alfa os suena diferente es porque el alfa tiene una voz muy rara. Esa es la primera, tiene una voz, es nasal grave que combina tanto nariz con laringe. Ahí hay algo muy raro en este chico cuando canta. Pero ojito, el alfa dentro de su género es muy bueno. Y suena igual, ¿eh? Llegó tu Sansón, que a la vaina le pone el sazón. Y ahí os habéis dado cuenta de que ha cogido y parecía que era otra persona cantando, porque lo último ha cambiado la manera de cantar. Al principio estaba usando más nasal y ahí ha usado más grave. Bailar a
apretadito, fulanito. Y lo guapo de la Becky G, lo guapo de la Becky G, que cuando habla de normal parece que estás hablando con un dibujo animado, tiene una voz muy, 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 muy peculiar. Me gusta, quizás a lo mejor de la performance en sí no haya sido tan, tan y tan performance. Sí que es cierto que han variado dos cosas de la canción original, que es el principio, que lo ha cantado más lento, pero entiendo yo que lo ha cantado más como si fuera más a capela, porque tenía simplemente una música por detrás, cuando la canción original ya empieza con un poquito de base. Y después, los todos en los que cantaba el Alfa, si os habéis fijado, estaban también cantados con tono diferente, aunque yo los veo bastante parecidos a la canción original. Palabra de Miller.